Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat 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 Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Mientras palpite el corazón de un alma ya judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada, la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Saludos a mi amadito John Alexander. De ser un pueblo. Si me pueden compartir el link con Emmanuel y con la restauración, les agradezco. Escucha, Israel. Yahweh nuestro Elohim. Yahweh es Ejad. Bendito es su nombre, que el esplendor de tu reino sea para siempre, por los siglos de los siglos. Emet. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh. El Badí, por favor, me comparte el link. Shabbat Shalom, mamita. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Alex, Shabbat Shalom a su esposita. Shabbat Shalom para sus hijos. Shabbat Shalom, Cristóbal Arévalo. Shabbat Shalom, Pati. Simone Bauer, Shabbat Shalom. Dulcecita, Shabbat Shalom. Más allá del
hay alguien que me cuida, hay alguien que me dice, tú solo no vas conmigo, aquí estoy, te presento mi camino, Yeshua. Shabbat shalom, mi amadita Cristina, Shabbat shalom para usted y su esposito. Llena de tancucha, Barcelona. Yo encuentro al vencedor, no se esconde para mí, alivia mi corazón, echa fuera el temor. Orlando Ladino, Chaval Chalón, Deli Ruiz Lerma, Chaval Chalón. Gloria Deite, Chaval Chalón. Cesario Ruiz, Chaval Chalón para usted y su esposita, Chaval Chalón, Mercedita Somar. Adelita me hizo, Chaval Chalón. Ya Yeshua ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo grandes cosas. Pedro Capera, Chaval Chalón, Parmenio, Chaval Chalón. No tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Yeshua tengo todo lo que me falta, las cosas más pequeñas tienen valor por él. Marilita, comparte el link con Emmanuel, me hace el favor. Lo que antes me halagaba, vida me dio mucho y me quitó, y a Yahweh se lo agradezco hoy, pues un el único Santa, recuerdo que quedó fue cuando él me perdonó. Entonces él llevó mi ansiedad, entonces le he servido bien o mal, lo cierto es que logró simplificar el lío de mi andar. Mi íntimo rincón de atardecer está lleno de amor y fe. La Torah, el tinto y el amanecer renueva mi fervor por él. No tengo nerviosismo del prever que me puedan suceder, la paz ha inundado ya Lady mi ser, Joana, Chaval Chalón. Y no hay por qué temer, en Yeshua tengo todo lo que me falta, las cosas más pequeñas tienen valor por él. Hoy tengo por basura Angie Aguilar, Chaval Chalón. Marcelita Olaya, Chaval Chalón. Poder morir por él. Si algún día alguien me quiere robar, José Urley Aria, Chaval Chalón, papá.
Shabbat Shalom, mi amadito pues ángel. Mi único legado y capital está en la patria celestial. Un saludito para su esposa, José Durley. Con Solito Bernal, Shabbat Shalom. Puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar. Angie Aguilar, Shabbat Shalom. Si a Yahweh le quiero honrar, en Yahshua tengo todo lo que me falta. La cosa más pequeña tiene valor por él. Gerson Capera, Shabbat Shalom. Lo que antes me halagaba y ahora de ser mi orgullo. Poder morir. Un abrazo muy grande para todos. Shabbat Shalom para todas las quejiladas del reino de Yahweh en Colombia y en las naciones. Abrazo inmenso para todos. Shabbat Shalom, Yahweh. Shabbat Shalom, Yahshua Hamashiach. Qué gratitud es poder abrir los ojos, respirar, hablar, tocar, sentir, oler y saber que nuestro Abba está en medio de nosotros, que el Ruach HaKodesh de Yahweh es el que nos guía, nos dirige, nos enseña, nos inquieta y nos muestra. Toda rabá Yahweh por su gran rajén, por su gran bondad, porque es un matán, es un regalo el poder nosotros decir, queremos estar en el clamor, me inquieto por el clamor, me despierto por el clamor, por estar un ratico unidos como familia, pidiéndole a Yahweh la dirección para este día. Recordemos que hoy es un yon especial, el día de reposo, el día de descanso, donde los chamaín están abiertos, abiertos con respuestas que usted está esperando. Hoy puede ser el día de su nafló, de su milagro. Hoy es el día de su respuesta. Shabbat Shalom, amado, amada Kehilá de Yahweh. Hoy es el tercer Shabbat del mes octavo. Amado Yahweh, amado Elok Yahweh, Shabbat Shalom. Agradecidos con nuestro Abba por darnos una nueva oportunidad y el entendimiento de conocer lo que significa un Shabbat para tu pueblo, para ti, para nosotros. Es importante, Abba, es importante, porque para ti es importante como Abba. Ayúdanos para obedecer y organizarnos en el cumplimiento de tus mitzvot, para poder ordenar nuestros pensamientos, nuestras ideas y poder cambiar ese chip del pasado torcido, inadecuado, inapropiado por lo que tú quieres para nosotros. Hoy es un día más para pedirte perdón. Perdón, por eso te pido perdón yo primeramente y en unión de toda esta quejila, de todo este pueblo que se conecta y que escucha luego en diferido. Perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, perdona nuestros pensamientos, nuestra mentalidad tan distraída, Abba Kadosh, cuando tú dejaste un manual tan claro. Perdona nuestros errores, nuestras faltas. Perdónanos, Adón, por pecar contra los chamaín y contra ti. Y te agradecemos de una vez por unirnos a clamar, a estar ahí pendientes, a tener hambre y sed de ti. Ayúdanos a aumentar cada día más nuestra emuná, cada día más hambre y sed de conocerte, de buscarte, de encontrar la verdadera identidad ibrín, la verdadera identidad hebreo que todos tenemos. Porque si tú viniste solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues ahí estamos nosotros también. Y te agradecemos inmensamente por eso y te rogamos, te pedimos, te suplicamos que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos,
las personas que amamos, las personas que conocemos, aunque no hacen parte de nuestra familia sanguínea, también encuentren la identidad. Te agradecemos por todo eso, porque nos unimos a clamar por las necesidades de un pueblo, de un pueblo, de un mundo tan necesitado de ti. Y no solo por las necesidades que vivimos físicamente, sino por la necesidad rohaní de muchos de nosotros, que por circunstancias vividas, por situaciones que pasan, se desaniman, se desalientan, bajan los brazos, se quieren quedar tirados en mitad del desierto que están viviendo, o algunos inclusive se quieren devolver y no quieren volver a saber más. Abacados, anoche tuvimos un edu impresionante de Mari, de lo que le tocó vivir en los últimos tiempos y cómo Yahweh la ha fortalecido de una manera admirable, impresionante. Y así lo puede hacer con todos nosotros, con seguridad que sí. Lo importante es disponernos y estar ahí, ahí en la brecha, en la intimidad con nuestro Abba. Ayúdanos para que no haya desánimo en nosotros, que nuestra emuná no mengüe para nada, que no se dejen llevar, no se dejen afectar, que no nos dejemos afectar por algo que nos suceda, que no perdamos la Shalom, Abacados. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Adón, porque las cargas que el mundo, el sistema, nos pone encima, en la espalda, a veces nos toman ventaja. Por favor, Adón Yahshua, tú dices que te llevemos las cargas que nos pesan. Nosotros mismos a veces nos ponemos cargas. Tú, Abba, permites que muchas cosas tan difíciles sucedan en nosotros, porque quizás nos quiere dar un ultimátum para que retornemos como tú quieres que lo hagamos, en el orden que tú quieres que lo hagamos, porque tú eres un Elohim de orden. En la Kehilá, hoy en la Kehilá, en la ciudad, en el país, en el mundo, están pasando cosas impresionantes, terribles, muy duras, de todo índole. Abacados. Ayer escuchaba una noticia de unos esposos que se fueron hace no sé cuántos meses o años prontos, no sé, a vivir a los Estados Unidos con su hijo de, creo que dijo que tienen 12 años. Y el niño estaba alistándose para el colegio, para salir, y de un momento a otro le dio un terrible dolor de cabeza, impresionante, insoportable, que agarró a los papás y le decía, por favor, no me suelten, no me suelten, no me suelten, esto es horrible. Y cuando lo llevaron para la clínica, el niño murió. Un niño sano, deportista, activo, abacado. Son cosas muy duras, muy difíciles, terribles cosas por las que el mundo está pasando, por lo que estamos viviendo, lo que se ve a nuestro alrededor. Como decía María ayer, tenemos que prepararnos para cosas mucho peores. Pero nosotros sabemos que el mismo Yahshua nos dijo, en este mundo tendremos aflicción. Solo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es todas estas cosas que pasan, es para que despertemos, para que reconozcamos que solo el Yahweh, a través de su amado Hijo Yahshua, es al único que podemos seguir, al único que podemos, el único que nos da ese verdadero chalón y la tisba, la esperanza. Abacados, ayúdanos para que nuestras vidas se hagan más llevaderas, menos difíciles, y que estemos todos unidos. Porque hay cosas que pasan físicamente, emocionalmente, rohanimente, que todo lo que pase más bien se alinee para que hayan respuestas a nuestro favor. Porque las cosas pasan, las cosas llegan, pero también pasan. Entonces que todo esto, lo que ocurre, de verdad sea como la Torah lo dice, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Yahweh y tenemos emuná. Por eso te rogamos todos los días, aumenta nuestro emuná, Abacados. Hay dolor en el corazón de muchos. Hay dolor, tristeza en el corazón de muchos de tus hijos por muchas cosas.
por muchas cosas que están sucediendo en los hogares, en la familia, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los nietos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, la sociedad. Hay muchas cosas que están sucediendo y que nos duelen el LEP. Y como familia, si el miembro de un cuerpo duele, todos nos sentimos con dolor y con tristeza, con congoja. Pero eso nos tiene que impulsar a estar unidos en tefilá y en clamar. ¿Cuánto duele el LED, la nefes, el corazón y el alma de Cristóbal Arévalo? Abrázalo, Adón, por favor. Hay dolor y tristeza en el LED de Mercedes Omar. Ayúdala, Adón. Tú eres su refugio, su fortaleza. ¿Cómo duele el LED de Dorita, de Dora Lilia, por situaciones familiares? ¿Cuánto sufre Juan Carlos, creo que llama Cariño, y su familia, por lo que está viviendo y sufriendo su hija? Tal vez por las imprudencias que se cometen al ver que ya están mejorcitas, se descuidan. ¿Cuánto duele el corazón de muchos que están pasando por situaciones tan difíciles, tan duras? ¿Cuánto duele el corazón de Consuelito Santa? Muchas veces, estos y otros más, solamente nombro algunos porque me vienen a la memoria. Estos son de pronto llamados de atención que nuestro Abba nos hace. Hay cuentas que aclarar con el Adón Yahweh. Hay mucho que ordenar. Muchos hemos apartado la relación contigo, la conversación diaria contigo. Muchos, tal vez ha habido enfriamiento y han bajado los brazos y han dejado el camino a la EMED. Han dejado de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así sea virtualmente y teniendo la posibilidad y la oportunidad y no lo hacen simplemente porque, ¡ah, qué pereza! Siempre claman por las mismas cosas, siempre dicen las mismas cosas, repiten lo mismo. Abba Kadosh, ayúdanos, porque para eso hemos sido llamados. El propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros también está en lista, el que clamemos unos por otros. Abba Kadosh, por favor, ayúdanos a ordenar. Porque hay mucho que ordenar quizás, o de pronto nos falta de verdad entregar las cargas a la Don Yahshua y seguir tranquilos esperando con la tisba verdadera, con la esperanza verdadera. No podemos muchas veces dejar de hacer lo que los Yahweh nos pone a hacer. Yahweh nos pone a hacer cosas, nos pone a compartir, nos pone a hacer tefilá, a estar unidos, a ponernos en los zapatos del otro, y a veces somos indiferentes y decimos, no, otro día, qué pereza, tengo sueño, estoy cansado. Abba, por favor, ayúdanos a estar apercibidos, a tener esas antorchas encendidas. Porque fácilmente nos rendimos y nos olvidamos de buscar esa relación contigo. Quiero recordar unas frases muy lindas, muy especiales que Carlitos nos dijo el sábado en la Kehilá. Yo creo que si ya escucharon la enseñanza que ya la subí a mi canal de YouTube, A los pies de Yahshua, dice unas frases que me gustaron, unas perlas preciosas. Decía él, es muy fácil caer, pero muy difícil volver a levantarse. Por supuesto que sí, sobre todo cuando uno se cae y se aporrea tan duro que se hace una herida tan profunda, duele tanto, sangra, arde, pica, hace caminar mal, hace que duela el cuerpo, entonces nos duele levantarnos. Es muy fácil caer, pero muy difícil volver a levantarse. Eso lo digo pensando en los Rohaní,
porque muchas situaciones o cosas, pensamientos, miedos, nos acorralan. Luego que nos ponen ese peso, o nos ponemos nosotros mismos ese peso, o la vida, las situaciones, las circunstancias nos ponen peso, entonces nos cuesta levantarnos. Muchas veces las caídas no son ni siquiera de nosotros mismos, sino caída de otros, cercanos o lejanos, o lo que vemos a nuestro alrededor, en el país, en la ciudad. También esas caídas nos afectan a nosotros muchísimo, porque causa dolor, porque causa tristeza, porque causan desilusión. Esas son las cargas que pesan. Ayúdanos, Adón Yahshua. Yo creo que todos aquí tenemos cargas y que a veces decimos entregárselas al Adón, pero ¿qué va? Le decimos, Adón Yahshua, te entrego mis cargas, pero cuando se va, coge el costalito y vuelve, se lo tira en el hombro. Porque sigue pesando, sigue pensando, sigue mortificándose. Cuando uno le entrega las cargas, tiene que aprender a descansar en él. Es muy difícil decirlo, es muy fácil, pero es muy difícil. Ayúdanos, Adón Yahshua, porque solo tú nos quitas ese peso tan duro que no nos deja muchas veces avanzar, no nos deja dar los pasos. Caminamos, 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 pero a veces estamos en el mismo punto. Carlitos decía, no solamente debemos ser inteligentes, sino también ser sabios, tener jodma de Yahweh para actuar bien y para tomar buenas decisiones guiadas por Yahweh a través de su Ruach HaKodesh. Y seguir caminando, seguir el camino con ánimo. Esa vez es difícil seguir las pisadas de la Adón Yahshua, pero es lo único, los únicos pasos seguros que al lograrlo nos permite de verdad avanzar y avanzar en chalón, con gozo, con alegría, con tisbá, con esa esperanza de que todo eso también pasará. Todas esas cosas duras y difíciles también pasarán. Y que después de la terrible oscuridad vendrá la claridad. Después de la terrible tormenta viene la calma. También decía Carlitos, el que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. Tremendas frases. Por favor, Adón, necesitamos ejercitarnos, ponernos en la práctica, a ejecutar tus consejos, Abaca 2, para poder prepararnos para esa logma ruajaní diaria que nos toca enfrentar. Muy seguido, sí, muy seguido. Y no sangrar hasta morir. Ah, por favor. Dale fuerzas a Alex López, por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Alex López necesita pasar este desierto, este valle de sombra de muerte, ya, por favor. Él necesita salir de esa batalla triunfante. Solo tú lo puedes capacitar y equipar humanamente. Porque en lo humano, en lo carnal, en lo físico, él no lo ha podido hacer con tranquilidad, porque si no, quisiera estar con su familia, pero no quiere, quiere estar solo. Abba, por favor, háblale, capacítalo. A este varón, a esta familia López, le han tocado muchas batallas. Ayúdalo, Adón. Ayúdalo a salir exitoso de esta dura guerra. Job se quedó sin nada y lo logró. Muchas familias han sufrido. Uf, cuando yo leía el libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson, creo que es. Uf, tremenda historia. ¿Cómo puede uno superar, por ejemplo, los accidentes donde toda una familia y no queda sino uno vivo? ¿Cómo Yahweh
Uf, puede uno superar, cómo le da a uno fuerzas para lograr salir triunfante de una situación tan difícil. Esperamos, Abba, tu rajem para con Alex, así como con muchos otros. Muchos otros lo han logrado. Yo veo, por ejemplo, situaciones tan duras, que conmovía tanto nuestro LED, la situación de Jonathan Betancourt. Ya está en la batalla como buen soldado, ya superó los ataques que le tocó enfrentar contra su vida física y Rouhani. Lo vemos ahora restaurado y animado, toda Rabá Yahweh, porque no dejaste solo a la familia Betancourt. Vemos cómo la abuela Nadelia, ya sana, completamente recuperada y con ánimos de servirte, de ser una vasija útil en tus manos, Abba. Y a su mamá, la bisabuela, la matriarca, ni se diga, anoche estuvo en la Keilah y estaba lloviznando y el día, la noche fría, con ganas de hacer mucha lluvia. Y allá llegaron esas dos matriarcas hermosas, Baruch Hashem. Son, bueno, ejemplos que veo aquí en mi mente en este momentico, pero han sido muchos, muchísimos, los Nafló, las bondades tuyas de batallas tremendas que han tenido que soportar. Muchos de los amaditos, muchos hemos tenido que vivir y hemos salido adelante. Eso mismo, seguimos esperando para los que aún sufren físicamente o emocionalmente. Esperamos que nuestro Elohim Yahweh así lo hará. Porque así lo dice la palabra, así lo dice la Torá. Tu Dabar es real, es precisa. El que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. Son palabras mayores. Que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos ayude a sudar más, practicando, preparándonos, comprometiéndonos, para que en la batalla estemos completamente robustos, bien preparados, con esas armas de Sieduká listas por ajabar al nombre de Yahweh. Consuelo Santa, Dulce Martínez, Ángel y Cristina, Patti, Nelcy Rivera, El More Antonio, Amparito Montoya, Mercedes Serna, Parmenio, Durley, Orlando, Héctor Acero, Milady, Xiomara, todos, Ramiro, casi todos o todos necesitamos sudar más en la práctica para sangrar menos en la batalla, en la guerra. Ayúdanos, Adón, todos aquí, si me pongo a nombrarlos a todos, ahí se me va el tiempo. Ayúdanos, Adón, a ser constantes, a estar siempre firmes, porque necesitamos, ustedes y yo, preparar el camino al Adón para que muchos que nos rodeen también quieran ir por ese mismo camino. Ustedes y yo estamos preparados, así como le tocó a Yahanán preparar el camino al Adón, para que los que lleguen entiendan y lo vean y se den cuenta que Él es el elegido de Yahweh, Él es el escogido de Yahweh, Él es la puerta de entrada, Él es el que nos da la Yasha para poder acercarnos al Abba Kadosh. Nosotros también estamos siendo preparados, ayúdanos, Abba, para ayudar a preparar el camino, para que las personas que nos ven, que ven el Edu, que ven que somos diferentes. Veía el video de mi hijo Andrés en España viendo el caminar, el recorrido que hacían todas esas ovejas por la Plaza España, todo eso tan bonito. Y veía yo y recordaba una enseñanza que Yahweh me dio hace tiempo, hace como 4 años, no ni me acuerdo cuánto, sobre las ovejas listadas, manchadas y salpicadas, las ovejas diferentes. Entre todo ese poco de ovejitas blancas, habían unas diferentes. Así quiere Yahweh que seamos. Esas ovejas que cuando estén todas en grupo, digan, esa que está allá, la diferente.
la listada, manchada, salpicada, esa diferente es la mía, la especial, diferente a todas. No somos, las ovejas no somos todas iguales. Ayúdanos, Adón, a ser diferentes. Ayúdanos a preparar el camino para que los que nos rodean quieran ir por ese camino. Y es solamente de ti que viene esa pasión por tener emuná. Es la mayor riqueza que tenemos nosotros, porque somos Kadoshim, somos apartados por Yahweh. Por eso necesitamos ser diferentes, necesitamos ir en contra de la corriente, diferentes a todos los demás. Y no es la religión la que nos hace diferentes. Nada de eso. Bájese de esa nube. La religión no nos hace diferentes, es la relación que logramos alcanzar con el Adón Yahshua, como la puerta de entrada al Malhut de los Yahweh. Por eso unidos debemos permanecer para combatir tantos enemigos que nos acechan. Y hoy en día no solamente los enemigos rojaniques son por montones, millares, sino solo por lo físico, la inseguridad, la violencia, la intolerancia, también las enfermedades que cada vez aumentan y cada vez son más agresivas, más sorpresivas. Uno se da cuenta de personas que uno dice, que uno oye, oiga, pero ¿cómo le dio este cáncer tan agresivo a esta persona que se alimentaba tan sano, que se cuidaba tanto? ¿Cómo le dio esta enfermedad o aquella a esta persona que comía tan sano? Vaya, mire los pesticidas, vaya, mire el agua con la que se riegan los cultivos, vaya, mire el aire que se mueve en ese lugar, vaya, mire el alimento que se le están dando a los animales, con lo que se está nutriendo la tierra. ¿Cuánto transgredimos? ¿Cuántas enfermedades nuevas y agresivas? Por eso Mari nos decía anoche, todo esto es un edu. Yo lo voy a subir con el permiso de Mari, lo voy a subir a YouTube, porque lo fui a subir al Facebook del Morey. No me dejó. Me pasé para el Facebook del Morey para ver si lo podía subir desde ahí. No me dejó. O sea, lo subo a mi Facebook. Y no, a mi Facebook no. Yo quiero que subirlo al Facebook de la Quejilá del Reino o al canal de YouTube para que todos lo vean. Porque es un edu impresionante, impresionante. Como Yahweh, cuando uno está ahí, caminando y no soltándonos de la mano de Yahshua, Yahweh nos saca de donde sea, triunfante. Hoy en día las enfermedades son más agresivas y por eso seguiremos clamando. Mire, por ejemplo, la hija de Cariño, la jovencita Valentina Rivera, la que meses anteriores se accidentó en la moto con su hermanito. Ella sufrió que se quebró en dos partes una pierna, le hicieron una cirugía, no sé, le pusieron algún metal, de más que sí, y hoy está con una infección bastante maluca, se ha infectado bastante. Como es una jovencita, tal vez se sintió buenita y se descuidó. Abacados, la salud de un bebé recién nacido que está enfermo en la UCI, un bebé recién nacido. Anteriormente los bebés nacían, crecían, se desarrollaban y nada les daba, escasamente le daban moquitos. Y ahora son enfermedades agresivas. Un bebé recién nacido en la UCI, imagínese usted. Por favor, Abba. ¿Es un trato con estas familias? ¿Qué pasa con Valentina Rivera? ¿Qué pasa con su papá, con su mamá? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los nietos? ¿Qué pasa con los hermanos, con las hermanas? Adón, que tu Rúa, el Rúa de Yahweh, les hable y nos hable, por favor. Te rogamos, Rahem, para con ellos. Tráele sanidad, salud para Valentina y el bebé de Juliana Álvarez, llama la mamá del bebé. Por Ahavá tu nombre, rogamos y pedimos por la salud emocional y rohaní de Cristóbal Arévalo, de Dorita, Dora Lilia, Zuled, se duele. Abacados, todas las familias,
que tienen un sufrimiento, una preocupación, una angustia por sus hijos, por el esposo, por la esposa, por la relación familiar, con los hermanos, con las hermanas, por ese enfriamiento tan tremendo que hay, que no pasan por el frente la quejila. Ay, no, luego vengo. O sea, es un desánimo. Abba, ayúdanos, ayúdales, Adón. Háblales, aleda el corazón de esas familias, de esas personas, de esos niños. Sensibiliza a los niños que se le ha endurecido el corazón por el sentimiento hacia papá, hacia mamá, por alguna razón. Por favor, que el Ruach HaKodesh de Yahweh traiga ese soplo de sanidad, de perdón, de reconocimiento, de aprender a honrar a papá y a mamá. Uy, yo subí a voy a subir hoy ese videito a la Keila del Rey. Muy bonito, muy bonito. Hay que entenderlo. Sensibiliza a la familia, sensibiliza a los jóvenes, sensibiliza a los niños, sensibiliza a los padres, a los abuelos, a los adultos, por favor. Una tú, las familias, te lo rogamos. La familia Rohaní, la familia de la Keila, porque a veces la familia en sangre se vuelve, y la palabra lo dice, hasta enemigo de nosotros mismos como hijos de Yahweh. Entonces tú, Yahweh, nos regalas una familia, Rohaní. Ayúdanos a unirnos como familia, como tú quieres, como Mispajá, como esa familia, esa cajal, esa casa que está dentro de la casa. Necesitamos fuerza, Rohaní, emuná, firme cada día, porque no podemos permitir que nuestra boca calle ante la necesidad de un pueblo que sufre. No solo por nosotros como Kehilá de los Yahweh en este lado del mundo, porque también necesitamos seguir clamando por tu nación, Kadosh, por ese pueblo escogido y apartado por ti, Abba. A pesar de tu ajabad, a pesar de tu instrucción, ellos como nosotros, muchos allá, muchos no han querido reconocer tu Torah completamente como la dejaste establecida, porque solamente reconocen una parte y no la otra. Se dejaron engañar, se dejaron manipular por los enemigos del Todopoderoso, Yohei Bauhei. Perdónalos, Adón, perdónalos, Abba, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hoy declaramos tu rajén, tu bondad. Hoy quiero declarar, para terminar esta reflexión, declarar esta palabra que la había apropiada en el libro de Yermiyahu, capítulo 8, del 18 en adelante. Dice nuestro Abba, a través de Yermiyahu aquí, lo que estaba viviendo el pueblo, lo que estaba viviendo el pueblo de Yahudá, los israelitas. Mi dolor no tiene remedio, dice el verso 18 del capítulo 8 de Yermiyahu, de Jeremías. Mi dolor no tiene remedio. Mi corazón desfallece. Los ayayay de mi pueblo se oyen por todo el mundo. Aquí dice por todo el país, pero nosotros sabemos que esos dolores, esa tristeza, esa angustia, esa desesperación, ese abatimiento, ese sufrimiento tan grande que está sufriendo el pueblo de Yahudá, se oye por todo el mundo. ¿Ya no está el Adón en Sion? Pregunta. ¿Ya no está allí su Melec, su rey? Y el Adón responde. Las respuestas de Yahweh nos hacen temblar y nos hacen decir, ay Padre, ayúdanos. ¿Por qué me ofendieron adorando a los ídolos, a Elohim inútiles y extraños? ¿Por qué? Pasó el verano, se acabó la cosecha y no ha habido yacha para nosotros. Sufro con el sufrimiento de mi pueblo. La tristeza y el terror se han apoderado de mí, dice Yermiyahu. ¿No habrá algún remedio en Galaad? Galaad. Creo
miré y dice que es donde hoy es Transjordania. Vienen de la tribu de Benjamín, para poder entender un poquito más. ¿No habrá algún remedio en Galaad? ¿No habrá allí nadie que lo cure? ¿Por qué no pueden sanar a mi pueblo? ¿Por qué no hay una solución para esta situación tan dura en mi pueblo? ¿Por qué no para estas situaciones de horror, de asesinato, de violencia tan espantosa que hay en mi pueblo? Hubiera preferido que fueran mis ojos como un manantial, como un torrente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo. Preferiblemente tuviera yo en el desierto un lugar donde vivir para irme lejos de mi pueblo, porque todos han sido infieles. Son una partida de traidores. Siempre están listos a decir mentiras, como si disparan flechas con un arco. En el país reina la mentira y no la emet de Yahweh. Han ido de mal en peor. Por supuesto, ahora todo lo que se ha transgredido de tu Torah, Bacadosh Yahweh, se ha sumado la revolución de géneros, toda esta podredumbre, toda esta infección que como gangrena está carcomiendo la mente humana. Y todo esto está allí y en todas partes. Tu pueblo, tu remanente, no han podido ser esas ovejas diferentes. Son diferentes en la manera de vestir, en los rituales que hacen, en los ceremoniales. Pero y el actuar, y el edu, y la moda, la manera de vivir y de encaminarse. Ahí es donde debemos ser diferentes. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Para vestirse en diferente? ¿Para ponerse en algo que la gente diga, ay, sí, esos son? Pero a ver, es que no es solamente parecer, sino también ser. En eso ha errado tu pueblo, en eso ha errado tu pueblo, Abacados, tu remanente. En el país reina la mentira, en la segunda parte del verso 3 del capítulo 9 de Yermiyahu. En el país reina la mentira, no la emet de Yahweh. Han ido de mal en peor. El Adón mismo lo afirma. Ay, ay, ay. No han querido reconocerme, dice Yahweh. Hay que desconfiar hasta del amigo. Ni siquiera en el ajod ni en el ajillón se puede confiar, pues los amados se engañan entre sí. ¿Algún parecido con la realidad? Ay, Padre. Y los amigos se calumnian unos a otros. Cada uno se burla del otro. Y no hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir. Son perversos, incapaces de cambiar. El Adón lo afirma, Yahweh lo afirma. Atropello tras atropello, falsedad tras falsedad. Mi pueblo no quiere reconocerme, pues yo, el Adón Todopoderoso, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi pueblo sino ponerlo al fuego para refinarlo? Sus lenguas son flechas mortales. Andan diciendo falsedades y mentiras. Nosotros necesitamos seguir clamando por la nación de Israel, por Yahudá, por Palestina, por toda la franja de Gaza, por sus alrededores. Hoy todos los que están sufriendo, que hacen parte de tu pueblo escogido, separado para ti, Yahweh. También los que no son de tu pueblo, que no han querido ser, que no lo han querido reconocer, también por ellos clamamos, porque son seres humanos que están pasándola muy mal. Leyendo yo todo esto y al mirar uno la Torá y leer estas historias, se da cuenta de que sí hay un motivo
si hay motivo del por qué allí están escritas. Es que esto se está viviendo. Es que esto es lo que está viviendo tu pueblo. Esto es lo que estamos viviendo. Y es como mirándonos al espejo, porque estamos en la mente pensando en ellos allá, en el pueblo Yahudá. Pero nosotros todos como Israel en el mundo entero también estamos viviendo estas situaciones de una manera y de otra. Así como decía alguien por ahí, todos pecamos por igual. La diferencia es que el pecado suyo es diferente al mío. Pero todos son pecados. Ante Yahweh todos son pecados. El verso 8, vuelvo y lo repito, estoy leyendo el capítulo 9 de Jeremías, Yermillahu. Sus lenguas son flechas mortales y andan diciendo falsedades. Saludan cordialmente a sus amigos, pero en realidad les están poniendo trampas. Ay, Yahweh, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Dice Yahweh, y no los he de castigar por estas cosas. No he de darle su merecido a un pueblo así. Yo, el Adón Yahweh, lo afirmo. Pon el sello. Lloren, giman por las montañas. Entonen un lamento por las praderas, porque están quemadas y ya nadie pasa por ellas. Están destruidas. Ya no se halla el jumir del ganado. Y hasta las aves y las fieras se fueron huyendo. Qué pesar de los animales. Qué tristeza con los mosquitos, con los insectos, con las aves, con las plantas, con los gusanitos. Qué tristeza con toda la flora y la fauna. Con toda esta violencia y este horror que se está viviendo allí. Y con lo que vivimos por aquí, porque igual el pecado es lo mismo pero distinto. Cuando se arranca la vegetación buena para sembrar, la mata que mata. Dice el verso 11, voy a convertir a Yerusalayim en un montón de piedras, en una guarida de chacales. Convertiré en un desierto la ciudad de Yahudá y quedarán sin habitantes. ¡Guau! ¿Cómo vemos todo esto, Abba? Estamos mirando como a través de un espejo todo esto, a través de una ventana gigante que tú nos pones a mirar. ¿Cómo leíamos esto? Y era parte de la historia y resulta que este es el periódico de hoy. Estoy leyendo las noticias de hoy. El verso 12 dice, ¿quién es lo bastante jaján, lo bastante sabio para comprender esto? ¿Quién tiene la jodma de Yahweh para entender esto? ¿A quién le ha dado a conocer el Adón estas cosas para que las podamos explicar a los demás? ¡Uy! ¿Qué responsabilidad tenemos ustedes y yo? ¡Tremendo! ¡Tremendo! Cuando nos pregunten, bueno, ¿usted qué opina de lo que está pasando en Israel? A ver, cuente pues Cecilita, cuente pues a ver María Cristina Ramírez, Miriam Villegas, Fernando Avilés, cuente a ver qué es lo que está pasando allá, Alexander Tique, Albadí, Cristóbal Arévalo, Patti, Simonei, Dulce, Cristina, Viviana, Orlando, Durley, Gloria, mejor dicho, leo la lista, aquí me quedo porque está grande. ¿Quién es lo bastante jaján? Lo bastante sabio para comprender eso. ¿A quién le ha dado a conocer estas cosas Yahweh para que se las pueda explicar a los demás? Estoy leyendo textualmente el verso 12 del capítulo 9 de Jeremías. No son palabras mías. ¿Por qué está el país en ruinas? ¿Por qué está destruido Yerusalayim? ¿Por qué está destruido Yahudá? ¿Por qué está acá volviéndose nada Israel en el mundo entero? ¿Por qué nuestros países están vueltos nada? Los campos, las ciudades, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está el país en ruinas? Dice, seco como un desierto por donde nadie pasa. El Adón le responde,
Todo esto sucedió porque los israelitas abandonaron las instrucciones que yo les di, dice Yahweh. No me obedecieron y no las pusieron en práctica. Ay, 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 Abacados, por favor, ayúdanos a hacer una verdadera techuva, un verdadero retorno. Por favor, cámbianos esta manera de ser, de pensar, de actuar. Quita de nosotros esta pereza, este letargo, este desánimo, esta falta de apetito, Rohani, de apetito de la Torah. No queremos alimentarnos, nos da pereza, sentimos llenura, nos da aitera rapidito. Dice el verso 14, siguieron tercamente las inclinaciones de su led, de su corazón, y dieron culto, ahí sí podemos decir culto, a Elohim falsos, como sus padres les enseñaron. Ay, ay, ay. Por eso tenemos que hacerle mucha claridad a los amados que todavía están en la religión, que no es la religión la que lo va a salvar, no, es la relación, el entenderla en vez de Yahweh, hacer retorno a las sendas antiguas, a encontrar el camino, a encontrar la identidad, no con los rituales ni con los ceremoniales, de eso estaba cansado Yahweh, y lo dice en su palabra. Cansado estoy de los ceremoniales y de las ofrendas traídas. Quiero es obediencia. Dice el verso 15, por eso yo, el Adón Yahweh, el Shaddai, el Elok de Israel, digo, voy a darles de comer algo muy amargo. Voy a darles de beber agua contaminada, agua maluca. Aquí dice otra palabra muy fea, pero no la quiero decir. Los voy a dispersar entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Haré que los despersigan espada en mano hasta que no quede ni uno solo. Ay, Abacados, y para rematar, para acabarla de amolar, como dicen los mexicanos. El Adón Todopoderoso dice, atención, manden a llamar a las mujeres que tienen por oficio hacer lamentación. Sí, que vengan pronto y que se hagan lamentación por nosotros. Que se nos llenen de lágrimas los ojos y nuestros párpados se inunden de llanto. Desde Sión nos llegan ayes de dolor. Ay, cómo hemos quedado en ruinas. Cómo ha quedado en ruinas la ciudad Kadosh. Desde Sillón nos llegan ayes de dolor. Ay, cómo hemos quedado en ruinas, dice. Qué deshonra hemos sufrido. Tenemos que abandonar nuestra patria. Nuestros hogares están en ruinas. Mujeres, nosotras, escuchen la palabra del Adón Yahweh. Pongan atención a su mensaje. Oiga, pero no vaya a creer que los hombres se quedan libres, ¿no? Los hombres son los que tienen que enseñar. Tienen que estar allá al frente. Enseñar lo que Yahweh le dicta a nosotras las mujeres. No se pueden quedar dormidos. Ustedes son columnas. Ustedes son columnas preciosas en las manos de Yahweh. Abacados, por favor, no, si sigo leyendo se queda uno aterrado. O sea, yo digo, ay, Abba, estos libros son una cosa impresionante. Este periódico, no se cansa uno de leerlo y decir, wow, qué cosa. Uno se conmueve mucho con todo esto. Simplemente que no podemos venir a llorar y llorar y llorar, porque a veces llora uno tanto que a mí, por ejemplo, me empañan las gafas, se me pierden las letras. Entonces lo importante es que tomemos conciencia. Ayúdanos, Adón Yahweh, por favor, a que tomemos conciencia. Como nos dice tanto el Morey, los instructores, ya no es tiempo para perder el tiempo, ya no es tiempo para estar dormidos en los Ruajaní. Necesitamos descansar, sí, porque necesitamos tener fuerzas como las del búfalo. Pero necesitamos despertar nuestro Rúa, alineado con los Chamaín, Abacados, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, ayuda, por favor, ilumina a aquellas personas que en su led tienen buenas intenciones para ayudar a otros. Por ejemplo, Alejandro,
el esposo de Dalia. Esta creo que es una amadita sobrina de la sierva Olga, que también está de candidata en el Consejo en Planadas. Abaca 2, si es tu propósito en la vida de ellos, si el led de ellos es dejar en alto la bandera de Yahshua y de servirle al pueblo, a la humanidad. Abaca 2, tú a cada uno le das lo que quieres darle. Si es tu propósito, ayúdales, guárdales, bendíceles, mi Abaca 2. Te seguimos pidiendo por las necesidades de Alestique con su familia, que él sea esa antorcha, que sea esa punta de lanza en su casa, con su mamá, su papá, su abuelo, su familia toda. Ayúdalo, bendícelo, mi Abaca 2. Bendice la vida de Albadí, que siga siendo esa antorcha encendida donde quiera que esté. Igual como a Dulce Martínez, como a Gloria Areite, como a Mercedes Omar, fortalece su vida, su levavó, por favor. A Marcelita Olaya, a Dora Lilia Vargas, a Erika Leandra Macías, a Abaca 2, por favor. Ayúdales, bendíceles, Abaca 2, Albeiro Capera, llénalo de ti, al More Antonio, a la sierva Olga, a Bella. Todos tenemos un llamado, todos tenemos una tarea que hacer. Ejecutemos las tareas que Yahweh nos da. ¿Cómo es que Yahweh viene a revisarnos el cuaderno y tenemos hojas en blanco? Yahweh dice, bueno, voy a tomar la tarea. A ver, muchachos, muchachas, niños y niñas, servidores míos. Venga a ver, muestren las tareas que han hecho. Y tener nosotros las hojas en blanco porque nos ha dado pereza hacer la tarea. Nos quedamos dormidos. Abaca 2, por favor. Por favor, Abba, ayuda a tus hijos, a tus siervos. Carolina Pávez, su esposo, allá en Chile, Abaca 2, por favor, ayúdales, bendíceles. Llénalos de ti, llénalos de ti. A Cristóbal Arévalo, a Patti Betancourt, Simone Bahue, a Cristina y Ángel, Abaca 2, que son punta de lanza. Dales tu palabra, llénalos de ti, Viviana Betancourt, Orlando Ladino, Derly Ruiz, Gloria Areite, Cesario Ruiz, a María, a Marielita Mellizo, al Parmenio, al Beiro Capera, Consuelito Santa, a Consuelito Bernal, Xiomara, Lady Joana Flores, Carmentique, Angie Aguilar, Durley Arias, Gerson Capera, todos nosotros, Abaca 2, necesitamos tu instrucción, Abaca 2, que tengamos cada día más hambre y sed de ti. A Kenny Barreto, hambre y sed de ti. Necesitamos alimentarnos para crecer y madurar y para llevar el mensaje de salvación a otros. No es solamente para engordarnos y ponernos rechonchos nosotros ahí, no. Es para compartir las verajá, las bendiciones que Yahweh nos da. Ayúdanos, Adón, por favor. Yo te pido que sigas dándole ánimo, fortaleza a mi hijo Wilson. Andrés, Abaca 2, inquieta Andrés. Que encuentre la identidad, Abaca 2, Yahweh, por favor. Yo te ruego, te suplico por Carlitos. Que le dé fortaleza, ánimo, fuerza, vigor, mucha jodma a Carlitos, a Eduard Molina, a Ramiro, mi Aba, al Beiro Capera, al More Reinel, a su esposita Elena, su quejilá, su casa, su familia, la salud de su hija, mi Aba. Seguimos clamando por todos ellos, la lista de los clamores por salud, mi Aba. Ahí están. Yo te ruego y te suplico por Lorena Córdoba. Abaca 2, ayúdanos, quita de nosotros la apatía, el sueño, el letargo. Abaca 2, Jamie Ruiz también necesita de ti, que tú cambies su manera de pensar. A Dana Jiré Capera, ayúdala, bendícela. A Zahir, a Blanca Flor Vélez, a Zahir Ospina, ayúdales, bendíceles a ellos, su familia, su casa, su hogar, su nieto. Guárdalos y ayúdalos, Abaca 2, por favor, te lo pedimos. Que podamos seguir siendo lámparas encendidas a Carmen Tique. Yo te ruego por todos ellos, a Marcelita Olaya, su esposito, sus niños. Mauricio Escobar, Abaca 2, que siga siendo antorcha encendida por donde quiera que vaya.
cuando pase esa tractomula por algún lugar diga, wow, esa tractomula brilla. Y van muchos malajos alrededor. Ahí va alguien diferente, una ovejita listada, manchada, diferente a las otras. Anidia Octavo, su familia, sus hijos, su casa, que resplandezcan. A Mercedes Serna, a Bacados, a Héctor Ramírez, ayúdalo, bendícelo a él, a su hijo, que hagan ese retorno de verdad a los brazos del Padre y caminen por las pisadas que deja Yahshua. A Nelly Colorado, bendícela a ella, a sus hijos, a su hijo Andrés, a sus nietos, su hija, creo que tiene una hija también que se llama Claudia, no me acuerdo, bueno. Yahweh, guárdalos, bendice, tú los conoces, tú conoces, tú tienes los nombres de todos nosotros, por favor, bendice nuestro país, estas elecciones que vienen ahora para consejo, para alcaldía, para gobernación, por favor, a Don Yahshua, mete tu mano, que sea gente que tema tu nombre, bendice la vida de Alejandro, guárdalo, protéjalo, si es tu propósito que él esté allí, siendo la voz de los que no tienen voz, pues ahí está. Ayúdalo, bendícelo a Fernanda Vilés, a Erika Leandra Macías, su familia, su hermanita Ivonne. Guárdala, protéjala, mi Abba. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Te rogamos por Dubán, por Evelio, por Ángela, por Adriana. Sana, Adriana, dale salud. Anoche supe que estaba enfermita. Abba Kadosh, trae sanidad, reposo, sanidad, bálsamo, sanador, cicatrizante, desinflamante para el cuerpo de Adriana. Bendícela a ella, a Abraham, a Jessica. Por favor, Abba Kadosh, te lo rogamos. Ayúdanos a avanzar, sí, como dice Cristóbal. Ayúdanos a avanzar. No nos dejes, no permitas que nos quedemos detenidos en el camino como cuando le echan pegante a los zapatos y queda uno ahí plantado. Lorena Córdoba, bendícela a ella, a su familia. Todo lo que ella representa, bendice a sus hijos, Abba Kadosh, bendice a sus hijos, toma el control de su mente, de su corazón, de su rúa, bendice a nuestros países, bendice a Colombia, Abba Kadosh, perdona al líder político que tenemos que no nos representa a nosotros como hijos de Yahweh, no lo aceptamos, Abba, por favor, cambia, transforma la mente de ese hombre. Rompa ese corazón de piedra, vuélvalo a añicos y vuélvale un corazón sensible a ti, Abba. Por favor, te lo rogamos por él y por todos esos otros líderes políticos que quieren acabar con las cosas que tú nos enseñaste, que tú nos dejaste, lo que dejaste establecido como ley, Abba Kadosh. Por favor, te rogamos, te suplicamos el perdón de nuestros pecados y los pecados de toda esta gente, que lo único que ha hecho es cometer barbaridades y dañar, esparcir las ovejas, igual a los líderes religiosos, que no hacen sino esparcir las ovejas, mi Abba, por favor, te rogamos por ellos, perdónalos, Abba Kadosh, ayúdanos a reconocer tu bondad y tu grandeza, bendice a este pueblo, que tengan un día de Shabbat espléndido, espléndido, bendecido, lleno de josma, de sabiduría, de entendimiento. Bendice a tus hijos, tu pueblo, a Cristina, Ángel, bendice su hogar, su casa, su familia. Bendice a Dulce Martínez, bendícela, guárdala, protéjala. Dice que ahí está, el clima está terriblemente heladas, impresionantes. Yahweh, guarda a mis hijos, a Wilson, a Andrés, a Dulce, a Tatiana, a Paola, a Alejandro aquí en Pereira, mi Abba, a Consolito Santa, sus hijos, sus nietos, guárdalos y protéjalos. Abba Kadosh, por favor, te lo pedimos. Héctor Acero, bendice la vida de Héctor, su familia, su casa, guárdalo, ayúdalo, mi Abba. Yo te ruego y te pido perdón por nuestros pecados, ayúdanos a enderezar nuestros caminos, a no hacer las cosas a nuestra manera, sino como tú lo digas, Abba. Que tengamos el tiempo para escudriñar las Escrituras y alimentarnos de la Torah, nosotros también, que Yahweh nos hable. Ayúdanos, Abba, por favor, te lo suplico. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, te lo pido y te lo ruego, mi Abba.
Te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Bendición y abrazo para todos. Un Shabbat Shalom para todos. Que Yahweh los guarde. Shabbat Shalom, Parmenio. Shabbat Shalom, Catalina Junca. Que Yahweh me la guarde y la bendiga, mamita, usted, a su, toda su familia. Que Yahweh la guarde y la proteja siempre. Y que dirija siempre su camino. Que el Ruach HaKodesh esté guiándola, inspirando todo lo que debe hacer y lo que debe decir. Kenny Barreto, Shabbat Shalom. Bendiciones para todos. Un abrazo inmenso para todos. Yahweh los guarde y los proteja. Shabbat Shalom. No tengo nada, nada que ocultar. Mi vida es transparente. Ya Yeshua ha quitado en su morir. Un abrazo muy grande y se les quiere mucho. Cristóbal Arevalo, Kelly, Carolina Páez. Un abrazo muy grande, mamita. Yahweh la guarde. Fernanda Vilés. No tengo grandes cosas que contar. No tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. Igual para usted, bendiciones. Justo a la en Yahshua tengo todo lo que me falta. Las cosas más pequeñas tienen valor por él. Un abracito, Nelly, con Felipe Santa. Un abracito muy grande, mamita. Para usted un abrazo y para sus hijitos, sus nietos. Y Yahweh bendiga a Miguel y lo que haya pasado con Miguel, que todo está bajo el control de nuestro trabajador. Morir por él. La vida me dio mucho y me quitó. Y a Yahweh se lo agradezco. Shalom, Ángel. Yahweh me lo bendiga, lo guarde y me lo proteja a usted y a su esposita. Sierva Olga, ya. Shabbat Shalom. Que Yahweh me la bendiga a usted y a toda su familia. Entonces él llevó mi ansiedad. Entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que logró simplificar. Gloria a Dios, Shabbat Shalom, mamita. Un abrazo muy grande para usted y toda su familia. Mi íntimo rincón de atardecer. Lady Joana Flores, Shabbat Shalom. Marcelita Olaya, Shabbat Shalom, mamita. Olaya de Capera. Tan bella, con ese esposo tan lindo, con esa cara de niño. Por no tengo nerviosismo del prever. Gracias que me pueda. Shabbat Shalom, mamita linda. Paola, un abracito muy grande, mamita. Yahweh me la guarde y la bendiga. Un Shabbat Shalom hermoso, espléndido para usted y su familia. En Yahshua te. Simone Ibawe, Shabbat Shalom, mamita. Todo lo que me falta, las cosas más pequeñas tienen valor por él. Hoy tengo por basura. Antes me halagaba y ahora de ser mi orgullo poder morir por él. Bueno, Shabbat Shalom para todos, un abrazo muy grande y seguimos clamando por las necesidades del pueblo, por Israel, por Jerusalén, que Yahweh guarde, bendiga a su pueblo. Una bendición muy grande. Los quiero mucho. Yahweh me los guarde y los bendiga a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.